Hola Melchor, ¿cómo está? Melchor apoya la vacunación COVID. Obvio, siempre, siempre. A cuidarse en este tiempo que está jodido. Gaspar o Baltasar, que usted responda el nombre de... Gaspar. Gaspar apoya la vacunación. Sí, por supuesto. Vienen los chicos, se sacan fotos y de paso se vacunan, es maravilloso. Claro, porque la salud es muy importante en esta vida. Y es mejor vacunarse y prevenir enfermedades con la vacuna. No hay que tener miedo. Muy bien, me queda Baltasar. Bueno, además le están dando regalos. Qué buena barba, mago. Sí. Usted sí que tiene vocación de mago, porque adentro debe ser 50 grados. Aproximadamente, pero por los niños la sonrisa. Y como decían los reyes magos, Gaspar, Baltasar, apostarle a la salud y cuidarlo entre todos y vacunarse. Importante vacunarse, ¿sí? Gracias, Rey de Mago, a los tres. ¿Por qué estamos haciendo este móvil? Porque a partir del lunes se pueden colocar los refuerzos. Ya vamos a dar especificidad y tenemos una plaquita para compartir. Niños de 6 meses hasta 17 años. Niños y adolescentes, refuerzos. Obviamente, si te falta alguna dosis, es el momento. Arranco por Lourdes. Me olvidé tu apellido, Lourdes. Lourdes Cortés, coordinadora de salud. Bueno, ¿sabés qué me llama la atención? No va a filmar estos niños que tenemos adelante, pero sí vamos a hablar de esto. Vienen chicos que no se han puesto ninguna dosis todavía. Así es, sí. En este momento hemos tenido estos casos de que papás con los chicos ya no se han colocado ninguna dosis. Bueno, ¿por qué vienen a vacunarse? Pues se quieren ir a Chile y necesitan el esquema completo. Es así, lamentablemente es así. Es increíble, ¿no? Con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que se ha demostrado que las vacunas nos han sacado de esta pandemia y nos están sacando, que haya gente que no quiere vacunarse todavía. Tal cual. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Gobierno, la Municipalidad de Las Heras, hemos decidido, a través de del intendente y la Secretaría de Gobierno, Yanina Ortiz, tener el puesto de vacunación activo permanentemente en la plaza, porque a veces la gente todavía le cuesta llegar al centro de salud. Entonces nosotros decidimos venirnos a la plaza de lunes a viernes de 9 a 13 y bueno, y seguir vacunando, que es tan importante. ¿Cualquier persona que venga acá de 9 a 13 se va a poder vacunar? Cualquier persona de cualquier departamento. No necesito ser de Las Heras. No necesita. Ya vengo con vos, Cristian. Vení que quiero ver una niña recién. Venga, venga, venga. ¿Su nombre? Candela. Candela, te ha quedado sana. Me pincharon. ¿La moderna? La moderna, sí, la preparaste, brava la moderna. ¿Te va a doler? No, te va a doler el brazo y te puede dar fiebre, pero es muy buena. Bueno, ¿cuál tenés? ¿La cuarta? La cuarta, sí. ¿22 años? Sí. Ya estás totalmente inmunizada. Sí, estás no me la iba a poner, pero como me voy de vacaciones, dije, bueno. ¿A dónde te vas? ¿A Chile? A Mar del Plata. Bueno, pero ¿sabes qué? Está bien que tengas los anticuerpos altos, porque si te da, te va a dar muy livianito. ¿Ah, sí? Claro, te puede dar. Y es distinto allá, así que mientras más protección, yo digo, mejor. Has hecho bien, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, mira, tengo una abuela, vení. Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Batistella. ¿Te has vacunado? Recién. ¿De verdad? Genial, has venido a vacunarte. La cuarta llevo ya. Bueno, perfecto. Moderna, vas a tener los anticuerpos bien altos. El niño que es de River lo vamos a saludar igual. Venga, su nombre. Dylan. Mirá lo que tocaste. Gracias, Rey Mago. Gracias. ¿Te vacunaste? Sí. ¿Qué dosis te pusiste? ¿Te acordás? ¿La primera o la segunda? Sí. Bueno, digamos que es la segunda. Bueno, mejor. Después tenés que ponerte el otro refuerzo. Sí, esta es la tercera. Tercera, está perfecto. Olvídate lo que te dije. Bueno, cierro con Cristian Castro. Vení, Cristian. Qué nombre, imposible olvidarse. Claro, hay chicos que se están poniendo la segunda, que todavía no empiezan el refuerzo, pero para los que más o menos lo tienen al día, a partir del lunes en toda la provincia tenemos refuerzo, o sea, tercera o cuarta para de 6 meses hasta 17 años. Sí, de 6 meses a 2 años se coloca el primer refuerzo a partir del día lunes, sí. Y de 3 años a 17 ya comenzamos con el segundo refuerzo. Eso sería cuarta vacuna. Sería la cuarta vacuna. Pero lo importante, para decírselo claro a los padres, yo, por ejemplo, tengo una de 4 y una de 17, hay que ponerse un refuerzo más si pasaron 4 meses de la última. Exacto. Los refuerzos siempre son a los 4 meses de la última. Bien. Y estamos también colocando las vacunas a los adultos. Estamos con la quinta dosis ya. Cuesta entender, ¿no?, que todavía haya gente que no complete su esquema de vacunación, como que si pasa el virus y dejamos hablar en el noticiero, dejan de vacunarse. Y cuando volvemos a decir, miren que hay mucho COVID, ahí la gente como que reacciona y se vacuna. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, en la semana siempre encontramos alguna persona que está con su primer dosis, sea adulto, sea niño, adolescente. Increíble, 2 años después, 2 años y medio después que estén con la primer dosis. No lo puedo creer, te juro. Exacto, generalmente vienen, manifiestan no quererse vacunar, pero lo hacen por un tema de querer viajar. Mira, bueno, de una forma u otra van a terminar todos pinchados. Exacto. ¿Qué estás poniendo? ¿Tenés Moderna?
En este momento tenemos Moderna. Bueno, sí. Digámosle a la gente que le va a doler el brazo, que le puede dar un poco de fiebre, pero que es una vacuna excelente en cuanto a lo que genera, lo que es esto del ARN mensajero, ¿no? De, claro, de cómo sí. funciona la vacuna, son vacunas que han demostrado una eficiencia muy alta. Exacto. Exacto, en este momento, bueno, estamos vacunando con Moderna, los síntomas son los mismos que en la mayoría de las vacunas, ¿sí? La pequeño malestar en el brazo, puede haber temperatura. Depende de los cuerpos también. Exacto, no a todos nos pasa y si llegáramos a tener algún síntoma, por ahí con un ibuprofeno podemos llegar a pasarlo bien. Mi amigo, muchas gracias. Cristian Castro, entonces, encargado de vacunación aquí en Plaza de las Heras. Bueno, en este caso es en la plaza, pero van a poder ir a todos los centros de salud. Lo están vacunando este hombre grandote. Miren qué brazo lindo. No me diga que le va a doler con ese brazo. No duele. No duele. ¿Qué edad tenés vos? 30 años. ¿Por cuál vas? Por la segunda. ¿La segunda dosis recién? La segunda, tranquilamente. Bueno, en buena hora que viniste y te la pusiste. ¿Porque te querés ir de viaje? Sí. ¿A Chile? Vamos a ver para dónde vamos, pero hay que poder estar con las dos. Te faltan dos más todavía, pero venís bien con 30 años. Bueno, sos joven. Bueno, panorama desde la Plaza de las Heras. Gracias, Reyes Mago. Mirá, claro. ¿Le están dando qué? ¿Dividí? ¿Qué le dan a los chicos? Son cuadernos para colorear y golosinas. Genial iniciativa de las Heras, entonces, a vacunarse.